pensamientos diarios. Sencillas pero profundas reflexiones para cada día de nuestras vidas. Meditaciones de la palabra de Dios, nacidas de un corazón agradecido por su gracia y misericordia. Pensamientos diarios. Un devocional de lectura personal obsequiado por Radio Luz a las Naciones, canal cristiano de comunicación, con el único deseo de compartir con todos vosotros la esperanza en Cristo que hay en nuestros corazones. Cosas que sabemos. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Primera carta de Pedro, capítulo 1, versos 3 al 7. En ocasiones nos abordan dudas, y en cuestiones sobre las convicciones en las que se afincan nuestras vidas, son atacadas por sentimientos de inseguridad. Es en esos momentos en los que el verdadero peso de nuestra fe ha de marcar la diferencia entre lo que pensamos y lo que creemos, entre lo que parecemos y lo que somos. Si ponemos un poco de atención a la hora de leer la Biblia, disponemos nuestro corazón a que sea Dios quien nos hable y no nuestro intelecto, el mensaje recibido será muy diferente. Ahora bien, podemos encontrar textos como los que encabezan estas palabras, textos claros en un sentido y su mensaje. Bendito el Dios Padre de Jesucristo, que solo por su misericordia nos llevó a nacer de nuevo. ¿Para qué? Para alcanzar una esperanza. ¿Qué esperanza? La que encarna y representa la persona de Jesucristo en su papel de Salvador y promesa viva de esa nueva vida. ¿Cómo? Resucitando de entre los muertos. ¿Para qué? Para hacernos herederos de una vida eterna. ¿Y cómo y dónde vamos a disfrutar de esa vida eterna? La disfrutaremos en el cielo, de una manera incorruptible, por lo tanto sin muerte, e incontaminada, por lo tanto sin pecado. ¿Y quién o quiénes vamos a disfrutar de esa vida? Aquellos para quienes fue reservada. ¿Y para quiénes la reservó? Jesucristo la reservó con su sacrificio en la cruz del Calvario, y lo hizo para todo aquel que lo reciba como Señor y Salvador personal de su vida, para todo aquel que, arrepentido de sus pecados, acuda a Cristo para recibir el perdón y se aparte así de la vida de pecado. ¿Y cómo puede hacerse esto efectivo? ¿Cómo puedo yo alcanzar la certeza y la seguridad de estas cosas? Mediante la fe, pues por gracia somos salvos, y esto es por medio de la fe, como nos dice Efesios en el capítulo 2, verso 8. Esto, todo esto, la nueva vida, el perdón, la salvación, traen indudablemente a toda vida un gozo inefable, indescriptible con palabras, que disfrutamos en esta vida, sí, pero que evidentemente se hará efectivo en la otra.
en el tiempo postrero, una vez hayamos dejado atrás esta vida para partir a la eterna. Sin embargo, esto no estará exento de dificultades. ¿Por qué? Porque la vida no es fácil de ser vivida y, por lo tanto, ser herederos de una promesa de vida eterna no nos va a eximir de vivir dificultades. Es más, esa fe que nos llevó a alcanzar la promesa de vida eterna ha de ser probada y será fortalecida. ¿Por qué ha de ser fortalecida? Porque la vida no es fácil de ser vivida, no lo olvides. Y porque hay un enemigo de todo aquel que quiera seguir a Cristo, ante el que tienes que estar fuerte, tanto en tus convicciones como en tu fe. ¿Por qué? Porque en ocasiones nos abordan las dudas. Por lo tanto, como dice Efesios capítulo 6, verso 10, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó de su gloria eterna en Jesucristo, después de que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. A Él sea la gloria, el imperio, por los siglos de los siglos. Amén. Primera carta de Pedro, capítulo 5, versos 10 y 11. Que Dios os bendiga. Pensamientos diarios. Meditando en la palabra de Dios. Santificad a Dios el Señor en vuestros corazones, y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que demande razón de la esperanza que hay en vosotros.